días, bienvenido a esta transmisión especial que como cada mañana lleva a usted la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública con la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Como ya es costumbre, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán García, quien es director nacional de epidemiología del sector. En la jornada de ayer trascendía durante la reunión del grupo temporal de trabajo que analiza el enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país y que preside en cada jornada el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y también el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, que Cuba se mantiene todavía en un escenario favorable, un comportamiento favorable gracias a las estadísticas, pero que también no se pueden descuidar estos resultados a partir de los eventos de transmisión que han ocurrido en las últimas horas en las provincias de Artemisa y La Habana. Se llamaba y se insistía en este espacio a no bajar la guardia y a evitar la confianza. Me dicen que tenemos listo ya el contacto con el Centro de Prensa Internacional. Allí recibe nuestra señal, como cada día, el moderador Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días. Adelante, colega. Muy buenos días también para ti, Gisela, y para todos los que a esta hora nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, los buenos días para usted. Buenos días a ustedes, que todas las mañanas hacen posible esta transmisión. Gisela, permiso para quitarme la soga. Gisela, que nos apoya desde los estudios. Y ayer nos rectificaba la compañera Lizeth Vila que no nos expresábamos bien. Y, o sea, también saludar y agradecer a la intérprete del lenguaje de señas, que es como se llama la compañera que nos acompaña también todos los días, y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Hoy, el día con un número elevado de casos, se mantiene ingresado en los hospitales 326 pacientes, en vigilancia 11, sospechosos 169 y confirmados 146. Confirmados, activos, confirmados, ingresados, una cifra elevada de casos confirmados, activos. En la atención primaria de salud, 3.339 personas se vigilan por nuestros profesionales especialistas. Esto está dado por el número de personas que se mantienen en vigilancia, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que presentamos. Se procesaron ayer nuevamente más de 3.000 muestras, 3.236 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.386, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 565, los de Villa Clara, 204, y el de Santiago de Cuba, 194. En el Hospital Hermanos Ameijeira, 508 muestras, y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 164 muestras. Como el resultado de la y en los laboratorios de la Defensa Civil de nuestro país, 214 muestras. Como resultado del análisis de estas 3.235 muestras, en el día de ayer se confirman 33 personas con la COVID-19, con el virus SARS-CoV-2. De esta forma, Cuba ya ha analizado, ha procesado por los laboratorios de biología molecular 250.996 muestras y 2.588 personas, el 1,01%, han resultado personas con el diagnóstico de COVID-19. Ayer se procesaron también muestras de otras provincias, de Artemisa 436,
el número mayor, como es de esperar, de La Habana, con 2.264, Cienfuegos 169, Las Tunas 127, Holguín 74 y Santiago de Cuba 79. Las otras provincias también. Los 33 casos que se diagnosticaron ayer son cubanos. 24 son contactos de casos confirmados previamente, o sea, estamos hablando del 72,7% de todos los casos diagnosticados en el día de ayer, pues han sido contactos de casos confirmados previamente. Y ya el 87,5% de todos los diagnosticados en Cuba, estamos hablando de 2.228 personas, pues tienen como antecedente. Generalmente están aislados, se encuentran en centros de vigilancia, el antecedente de haber tenido contacto con una persona ya diagnosticada previamente. De los 33 casos diagnosticados ayer, 7 tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país y ya se acumulan 196, el 7,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Como es natural, estas personas se encontraban aisladas desde el momento que arribaron a Cuba, se realizaron las pruebas que están establecidas y es por lo que se confirman con la COVID-19. 2 de los casos diagnosticados ayer no se ha podido precisar la fuente de infección y ya se acumulan 122, el 4,7% de todos los diagnosticados en Cuba. De los 33 casos confirmados, 14 del sexo masculino, ya se acumula el 50,4% de todos los casos diagnosticados en Cuba son del sexo masculino y el 49,6% son del sexo femenino, ya que ayer se diagnosticaron 19 de los 33 pertenecen al sexo femenino. 19 fueron asintomáticos y se acumula el 1.425 personas diagnosticadas asintomáticas, que representa el 55,1% de los confirmados hasta la fecha. Cuando valoramos esto en los últimos 15 días, pues tenemos que el 75,8%, estamos hablando de 97 personas, en el momento del diagnóstico no tenían síntomas de la enfermedad. Característica de esta enfermedad de mucho riesgo, porque realmente no conocemos quién pueda tenerlo o quién no. Si no nos protegemos de todo, pues realmente el riesgo es muy elevado. De los 33 casos, 14 están en el grupo de 41 a 59 años, menores de 20 años o hasta 20 años de edad, 11 casos se diagnosticaron en el día de ayer. Y en el grupo de más de 20 años a 40 años, 5 casos. De más de 60 años, 3 casos. Los 33 casos diagnosticados pertenecen 14 a la provincia de La Habana, Artemisa 13, Santiago de Cuba 3, Guantánamo 2 y Santi Espíritu 1. De los 14 de la provincia de La Habana, uno es un caso importado se tiene en cuenta en la incidencia de la provincia, ya que la transmisión no se produjo en nuestro país. Y los 13 casos autóctonos, pues son de los municipios Marianao y Plaza, Centro Habana y La Lisa y 10 de octubre. Artemisa con 13 casos, 11 del municipio de Bauta y 2 de Caimito, pues representan todo relacionado con el evento que se está trabajando en este territorio. Los casos importados corresponden a la provincia de Santiago de Cuba 3, de Guantánamo 2, de Santi Espíritu y La Habana, uno de cada uno. Estos son casos importados del exterior. Los 13 casos de Artemisa, como dije anteriormente,
se corresponden con el evento abierto del municipio Bauta. De esta forma, Artemisa tiene la tasa más elevada de casos confirmados en nuestro país por 100.000 habitantes, estamos hablando de 12,24, superior a la del día de ayer, al tener casos confirmados del día de ayer. La Habana también incrementa a 3 por 100.000 habitantes. Villa Clara se mantiene igual, con una tasa de 0,13 por 100.000 habitantes. Y Cuba se incrementa de 0,95 a una tasa de 1,14 como resultado de la confirmación de los casos autóctonos del día de ayer. Con este comportamiento del diagnóstico ayer y de los pacientes, pues de los 2.588 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta el momento, se mantienen ingresados, como ya yo dije, se mantienen activos 146, de los cuales 145, o sea el 99,3%, tienen una evolución clínica estable. Desde hace 17 días no tenemos que lamentar ningún fallecimiento y por lo tanto se mantienen los 87 personas que fallecieron en nuestro país con esta enfermedad. Eso hace que Cuba tenga una letalidad de 3,36%, que comparado con la letalidad de la región de las Américas, que es de 3,87%, y la letalidad del mundo, que es de 3,97%, hace que Cuba ocupe el lugar número 21 en la región de las Américas y 113 en el mundo. Siempre mencionamos las dos personas que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer, lamentablemente, una sola alta, eso se corresponde con el número de casos ingresados 10 días antes, que como ustedes recuerdan eran cifras muy bajas. Por lo tanto, ayer tuvimos un alta de La Habana, y con esto ya podemos hablar de que en nuestro país el 91% de todos los pacientes que han tenido COVID-19 pues ya están recuperados. Estamos hablando de 2.353 personas. Una paciente de los casos que está ingresado se reporta como una incidencia del día de ayer, crítica, una paciente que está crítica estable, es de aquí de La Habana y se encuentra ingresada en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto. El mundo sin mucho control, y de esta forma podemos decir que hasta anoche a las 12 de la noche, que es que se hace el último corte de la información mundial, pues se mantenían los 185 países con casos de COVID-19. Ascienden a 16.465.707 personas los casos confirmados en el mundo, ya que en el día de ayer se diagnosticaron 216.542. Ayer fallecieron en el mundo 4.654 personas y eso hace que ya se acumulen 653.862 personas fallecidas como consecuencia de la enfermedad, lo cual da para el mundo una tasa de letalidad de un 3,97%. La región de las Américas, que continúa siendo el epicentro de la pandemia, y como leíamos anoche, América Latina con el papel más importante, sobre todo por Brasil, y ya en la región de las Américas se reportan 8.849.484 casos confirmados. Ya representa el 53,74% de todos los casos confirmados en el mundo, ya que ayer se confirmaron 108.243 personas con la enfermedad.
Fallecieron ayer 2.775 personas y ya hay un acumulado de 342.800 fallecidos, lo cual ya, como dijimos anteriormente, una letalidad de un 3,87%. En la relación de países más afectados en el mundo, Estados Unidos encabeza la lista con más de 4 millones de personas confirmadas y más de 148.000 fallecidos. Brasil en segundo lugar con más de 2.442.000 casos confirmados y 87.600 fallecidos. Y en tercer lugar India con 1.483.156 casos confirmados y 33.425. Rusia, Sudáfrica, México, Perú, Chile, Reino Unido, Irán y España, en ese orden, pues son los países con una mayor afectación o por lo menos con un mayor número de casos confirmados de la enfermedad y, como es natural, de fallecidos. Yo quiero hacer un comentario por algunas informaciones que estuve escuchando en relación de que el virus ha perdido, virulencia, que es el término técnico que se utiliza, ¿no? O sea, el virus, mientras más virulento, pues indiscutiblemente provoca cuadros de mayor severidad, de mayor gravedad. Y algunas personas, o quizás algunas informaciones, teniendo un poco en cuenta el comportamiento en Cuba de la enfermedad, sobre todo en cuanto a los casos fallecidos y en cuanto a los casos críticos, que además la población ha visto que en las últimas semanas pasan de grave a crítico, después pasan nuevamente de crítico a grave y la mayoría, por no decir que todo, en las últimas semanas de grave pasan a de cuidado, o sea, tienen una evolución favorable. Pero eso es expresión de los tratamientos preventivos antes de tener la enfermedad. El aislamiento que se hace inmediatamente, que el caso que se confirma, pero no solo el que se confirma, sino de los contactos de los que se confirma, de los contactos de que se confirma, de los sospechosos, a veces sin tener relaciones ninguna con un caso de COVID, pero que se ingresan, se les pone tratamiento y es lo que permite que tengamos estos resultados. No obstante, yo nada más que voy a dar 3 o 4 titulares para que nos demos cuenta, en primer lugar, del riesgo que seguimos teniendo. El riesgo que seguimos teniendo por violaciones, por indisciplina, que se están adoptando medidas, pero que indiscutiblemente, yo lo digo aquí, porque creo que todos debemos de combatirla. Y cuando digo combatirla, es con mi comportamiento personal, pero también no permitiendo en nuestros radios de acción indisciplinas de reuniones de grandes números de personas, personas con síntomas que van a trabajar, porque desgraciadamente, y creo que algunos de los eventos que hemos tenido en Cuba y que nuestra población ha estado al tanto, son como consecuencia de esto, y ya sabemos lo que afecta desde el punto de vista de la salud, de la economía, de todo. Yo ayer me referí al planteamiento que le estamos dando seguimiento de un nuevo tipo de coronavirus contagioso en Vietnam, que, como ayer yo dije, se detectaron nuevos casos, se hizo un análisis del genoma y se mostró que es más infeccioso y más peligroso. Alemania, que ustedes saben que había tenido un control, expresó su gran preocupación por nuevos brotes de coronavirus. Y se mencionan aquí las cifras de nuevos casos que se han venido diagnosticando en Alemania después que ellos habían logrado un control. La capital paraguaya
plantean un posible retorno a la cuarentena total por la COVID-19, teniendo en cuenta el elevado número de casos diagnosticados, sobre todo en la capital paraguaya y en los departamentos Central y de Alto Paraná. Persiste, China nos dio un ejemplo de cómo el país y la ciudad de Wuhan, que en la provincia de Hubei, que fue donde comenzó la pandemia, por lo menos donde se diagnosticó primero, pues realmente lograron controlarlo prácticamente en un mes. Sin embargo, el alza de contagiados por rebrotes de COVID-19 en China. Y ya se está hablando de, hay varias localidades afectadas, Xinjiang, Liaoning, Hong Kong, entre los más afectados en cuanto al número de contagiados y en cuanto al número de fallecidos. Y por último, es una observación que hace la Organización Mundial de la Salud, sobre todo la Unión Africana, que es el alza considerable de la COVID-19 en el continente africano, que, como ya hemos dicho otras veces, Sudáfrica es el país con mayor afectación, y estamos hablando de más de 822 mil casos confirmados. Entonces, estas son informaciones que el equipo de trabajo del Centro de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública pues nos precisa, nos busca en el horario de la madrugada, y es lo que nos permite decir esto. Y yo lo traigo no para ser tedioso, pero sí para que nos demos cuenta del riesgo que tenemos en Cuba por el número de casos infectados que todavía nos quedan. Que los buscamos, vamos a incrementar la pesquisa, pero que de todas formas la protección es lo más importante. No sé, Héctor, si nos quede tiempo, si tenemos preguntas. Tenemos tiempo para una pregunta, doctor, si usted está de acuerdo. Entonces sí, comenzamos. Una pregunta que nos hace un usuario en redes sociales, y dice lo siguiente: ¿se han reportado casos de COVID-19 en embarazadas en nuestro país? ¿Cómo ha sido su evolución? Sí, en Cuba, primero en el mundo, y yo un día en una conferencia me referí, la gran preocupación, y lo buscábamos ahora en noticias recientes de la Organización Mundial de la Salud, no es tanto porque el cuadro clínico en la embarazada sea más grave que en las otras personas, sino porque en muchos países, según plantea la propia organización, los servicios de salud están colapsados y no siempre es posible mantener ingresado la totalidad de los casos que están confirmados en estos países. Es el mayor riesgo, ¿no? Es lo que se plantea. Los sistemas de salud en mucha parte del mundo están colapsados, están abrumados, lo que significa que las mujeres pueden tener un mayor riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. No es que sean complicaciones propias de la enfermedad, es que no, si no recibe la atención adecuada, pues puede ser. El hijo, o sea, el producto de la gestación, después que pare, el riesgo, que también se ha evaluado si la lactancia materna afecta. Los beneficios de la lactancia materna se reconocen que son tantos que es superior el beneficio al daño. Además, no se ha demostrado transmisión por esta vía. Sí, y es donde se hace la observación de que la madre que esté confirmada o sospechosa de COVID-19, pues debe protegerse muy bien para no transmitir la enfermedad mediante la lactancia materna, pero no por la leche materna, sino por el contacto personal con el niño. La doctora Mercedes Piloto, especialista del Ministerio, pues nos informaba que en Cuba se ha reportado un total de 20 gestantes, 3 puérperas y una paciente que se realizó una interrupción del embarazo confirmada con la COVID-19. Dirán, bueno, ¿por qué? Bueno, porque depende del momento en que se haga la prueba o sea sospechosa como tal. De esas 20 gestantes, la evolución, nos explicaba ella,
ha sido una evolución sin complicaciones, no ha habido complicaciones ni en el embarazo, ni en el parto, ni en el hijo que ha tenido esa embarazada. Ese es el comportamiento en Cuba. Todas estas, ya no embarazadas, sino personas que han tenido hijos, pues se les da un seguimiento. Se les da un seguimiento por la consulta, como siempre se hace con todos los casos diagnosticados en Cuba. Y hasta el momento, a pesar de los estudios realizados, no se detectan secuelas en esta embarazada. Y en el mundo realmente las complicaciones más están dadas por la posible no atención de los casos. No sé, Héctor, si... Así terminamos, doctor. ¿Usted tiene alguna última precisión que hacernos? Yo sí, agradecerle a todos ustedes, a Gisela, a la del lenguaje, que uno esté aquí, que se me olvida, lenguaje de señas, y realmente a una vez más, instar a nuestra población, instar a nuestro organismo a cumplir todo lo que está establecido para poder seguir manteniendo un control de la enfermedad. Muchas gracias y mañana nos volvemos a ver. El agradecimiento también vaya para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Cada día nuestros médicos luchan por salvar vidas desde los hospitales, a la par de científicos que ponen todo su empeño y conocimiento en la búsqueda de una vacuna, mientras miles de policías arriesgan sus vidas por mantener el orden en las calles. Con cada avance piensan en los suyos, en la promesa de un futuro. Son héroes dando lo mejor de sí, pero no es suficiente. Desde los hogares podemos hacer la diferencia. Piense como un héroe. Quédese en casa. ¿Cómo lavarse las manos? Esta recomendación no solo sirve para enfrentar al coronavirus, sino también a otras enfermedades infecciosas. Primero, tienes que mojarte las manos con agua y usar suficiente jabón para cubrir la superficie de las manos. Luego, frótate las palmas de las manos entre sí y después, con la palma de una mano, frotarse el dorso de la otra entrelazando los dedos. Después, palma con palma, entrelaza los dedos y frótalos para limpiar los pies.